Como parte de su séptima peregrinación, desde Otuzco, la Virgen de la Puerta recibió a la feligresía trujillana, quienes acudieron a la Sagrada Imagen para recibir sus bendiciones y pedir que se les cumpla el tan ansiado milagro. La misa no pudo tener mejor escenario que la Basílica Menor de Trujillo. Poniendo el embarazo en manos de la Virgen. Sí, vengo a rezarle a la Virgencita. ¿Cuánto tiempo ya? Ya está en las últimas semanas ya. Yo siempre he tenido la suerte de que he estado orientado y guiado por la Virgen de la Puerta. Y me he sentido siempre muy contento, porque cada vez que le he pedido algo, siempre me lo ha brindado. Por eso, aunque no la vea, pero yo voy a seguir peregrinando durante su estadía aquí en Trujillo. Al lugar, no pudieron faltar nuestras autoridades y principales personajes de la localidad, quienes aprovecharon la visita de la imagen y rogar por sabiduría, paz y mucha prosperidad en sus respectivos cargos. Creo que todos debemos pedir para que venga la paz, la seguridad, la unión. Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, imagen que definitivamente es indiscutible. Es indiscutible que a través de ella un puente para llegar al más allá. En la ceremonia religiosa, el monseñor Miguel Cabrejos hizo entrega de un valiosísimo anillo, reliquia católica de significativa antigüedad, a la Virgen de la Puerta.